Os ruego que deis a estos caballeros repaseca y comida caliente. Luego convocad al comendador, a jueces y a regidores. Ese es el protocolo, ¿no es cierto? ¿Qué os preocupa? Vuestro marido. ¿Qué opinará de no estar presente en la proclamación? Fernando lo entenderá. Él también ha luchado para que llegara a este momento. ¿Y si no lo entiende? No tiene menos carácter que vos. Entonces aprenderá algo muy importante. Él mandará en Aragón, pero quien manda en Castilla soy yo. Majestad, Villena siempre fue la perla de nuestro linaje. Tal será el precio que vuestra familia tendrá que pagar por la deslealtad que en otro tiempo me mostró. Alto precio que posteriores servicios deberían haber cubierto y que a otros que tanto más hicieron contra vos no vais a demandar. Toda la vida he dormido con un ojo abierto cuidándome de los Pacheco. Ninguna familia ha sido tan peligrosa para la corona como la vuestra. Si padecisteis tales temores fue por estar en proporción con nuestra importancia. Con mi decisión en consonancia con vuestro delito. Restituyéndoos todo vuestro poder, yo misma alentaría una amenaza para Castilla. Humillándome, no la esquivaréis. Cierto. Sin embargo, viendo llegada mi hora, es mi deseo que todos sepan que morí igual que viví, plantando cara a mis enemigos. Recordad que os he permitido vivir en mi reino cuando otro no hubiese dudado en